Buenos días, esperamos que estéis muy bien. Por aquí nosotros estamos preparando unos sándwiches. Estos son para Mauro, para Ian Mauro. Estamos preparando el desayuno del día sábado. Ahí voy a poner el de Mauro y ahí Ian tiene el suyo. Mauro también por aquí está preparando para calentar lo que es la leche. Vamos a hacer un cafecito rico para empezar el día con fuerza. Ese café no puede faltar. Aquí en este tupper meto, mira, te os voy a enseñar, meto el queso y el jamón a veces para que no se me seque. Lo dejo en el mismo plástico, pero me cabe muy bien. Bueno, ahí acabando ya de hacer este sándwich, ya tengo la cafetera puesta también y yo me voy a hacer unos pancakes. Aquí tengo el mejunje que me he preparado. Y ahora me falta el plato, que no lo he sacado, para que no se me queme. Ya me trae Mauro. No me salen muy redondas porque esta es muy grande y yo no le pongo tanto porque me gusta que se queden así finitas. Le pongo así. My heart starts racing, but I don't know if I like this. Chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time... Ya os estoy dando la cara por aquí. Buenos días, que por cierto un día precioso. Nosotros ya hemos desayunado. Y ahora Mauro ha bajado a buscar un paquete que hace días y días que fuimos a buscarlo, que os va a enseñar porque es su nuevo vehículo. Él está súper contento, a ver cómo le va a funcionar, cómo le va a ir. Ha encontrado ahora el momento de poderla montar y todo eso, ya lo vais a ver porque os lo va a estar enseñando. Y mirad qué día más bonito que está haciendo. De sol, las nubes despejadas. A ver qué vamos a hacer el día de hoy. De momento después lo que voy a hacer es que me voy a poner a cocinar también para comer. Algo así ligerito, rápido, porque queremos salir un... Mi gente, ya nos podemos salir de casa. Mirad el pedazo de paquetón que tiene Mauro por aquí. Lo que pasa que, claro, él tiene que montarlo y todo esto. Viene en esta caja, ahora os va a decir él. Es una bici eléctrica, la marca es Zenway y esto son dos modelos que han salido ahora nuevos. Y me mandaron la ST, la P275ST. Me la han enviado en color blanco con naranja. Está blanco, negro. Pesa mucho este paquete. Miren la caja, qué grande es. Enorme, a ver, cariño. Yo no es que sea tan grande. Bueno, pero... bajito no eres. Pero es bastante grande, sí. Y pesa bastante. Me parece una tele súper grande. La vamos a abrir, la vamos a montar. Ustedes lo verán, seguro que es súper rápido, pero yo tardaré un poquito más y luego bajaremos a la calle a probarla. La subió con estas ruedas que a nosotros nos vienen de maravilla para todo lo que tenemos que mover. La verdad es que le ha venido bien para poderla subir. Que ya el día que fuimos a buscarla para meterla en el coche fue un dilema también, ¿eh? Una odisea, sí. Una odisea, pero bueno. Mirad qué ruedas que tiene la bici, es enorme, ¿eh? Decíamos que las ruedas son antipinchazos y reflectantes también. Tiene sus luces que se encienden automáticamente. Por aquí ahora veremos también la batería. Lo voy a ir sacando todo, los frenos, el sillín, todo, todo. Tiene unos 250 kilómetros de autonomía en carretera llana, o sea que cargándola una vez a la semana es más que suficiente. Thank you.
le saqué todos los plásticos, todas las bridas a lo que es la bicicleta. Y ahora voy a empezar a montar. Y así a modo rápido, por aquí está el cargador que viene aparte. Los pedales, aquí están. Trae un juego de llaves para que usted no se tenga que preocupar a la hora de armarla. Esto es para pitar. Qué molesto. Y esto de aquí creo que va en la parte de atrás, que es como para uno poder colocar algunas cosas, alguna caja o algún paquete aquí arriba. Los guardalodo, guardafango, el burro, no sé cómo le llaman aquí, y el sillín. Vamos a proceder a la montadera. Esta bici es muy buena opción para poder ir al trabajo de forma ecológica, sin tener que coger el coche, gastar en gasoil, gasolina. Ahora la tengo en modo eco. Modo tour. Modo sport. Míralo, más feliz que unas castañuelas él. Está modo eco, modo tour, modo sport, creo que ha dicho. Modo turbo. Mirad qué rápido que va ahora. Vigila, Cari. Aquí en el display te muestra la cantidad de batería, los kilómetros a los que vas. Tampoco se puede exceder la velocidad máxima permitida en estos vehículos, que no es un motor, no es una moto, así que hay que controlar. Tiene diferentes modos. El modo eco, que es en el que vas más como si fuese una bici, más que eléctrica, está muy bien. Luego el tour, va un poquito más ligero. El sport también. El turbo, que ya va súper rápido, ahí es que va eléctrica, fue donde más lo noté. Y el último es el modo más rápido. Aquí tenemos para hacer los cambios de marcha. Primera, segunda, tercera, hay hasta 9 modos diferentes. Ya luego los probaremos. Los frenos van súper bien. El asiento es muy muy cómodo. Y mira, qué rápido se sube. Y se baja. ¿Estás contento? Mucho. La parrilla ya está colocada, que aguanta hasta 25 kilogramos. Trae sus llaves. Y aquí, yo le saqué los tornillos a esto. Es, aquí tiene para cargar y aquí tiene para sacar la batería. Es una batería de iones de litio y es marca Samsung, es el fabricante. Se vuelve a poner. Buena marca. Buena marca. Uh-huh. Pues bueno, ahí está el nuevo juguete de mi marido. Que espero que lo disfrute también. Va a salir con Ian más de un día con la bicicleta. Ya sabéis que él quería comprarse una de estas. Pues bueno, la compañía esta os la vamos a dejar en la cajita de información. Dejaremos el link de los dos modelos nuevos, el link directo de la página y también un link para un sorteo que ellos tienen. Entras en ese link, te registras y tienen hasta 11 bicis para rifar. Así que Que aprovechen quien la necesite. La verdad es que una bicicleta eléctrica que va muy muy bien. Vamos ahora de salida, vamos a ir al GIS porque se me rompió mi cepillo de pelo y a mí ese cepillo me encanta desde que me lo compró Sheila primero. Mirad ahí el destroce. Este es el segundo que me compré yo. Sheila no sé dónde me lo compró, pero yo este me lo compré en GIS y siempre me ha gustado mucho y quiero ir a buscarme otro. Se me cayó al suelo y se me partió. Yo supongo que ya también por viejo, a veces pues uno también lavándolo y todo se van estropeando. Y lo voy a tirar a la basura. Por ahí está Mauro, que también me va a acompañar. Y de paso os voy a hacer un tour por ahí para subirlo a Mangú con Melón también.
quiero pasarme por varios sitios, así que nos vais a acompañar, vamos a irnos a la calle. Por aquí está mi niño también, y arregladito, lleva sus cosas porque él quiere pararse a jugar con unos coches que lleva aquí dentro con su papi. Bueno, supongo que os vais a entretener, ¿no? Mientras yo estoy en la tienda, seguro. Hay que buscar la manera porque, claro, obviamente él quiere salir y jugar, es muy normal. Y mirad, yo me he puesto hoy esta blusita porque ya está empezando a hacer bueno. Así voy vestida, llevo este pantalón tejano y estas botas. Voy bastante cómoda, ahí está, ahí me veis bien. Y esta blusa que, bueno, sí llevo una samarreta debajo porque tampoco es para ir tan ligera, ¿no?, de ropa. Por aquí estamos, ya en la calle. Le estaba comentando a Mauro que estamos aquí enfrente del Conforama, que han puesto muchos sofás de oferta. Nosotros todavía no estamos en eso de cambiar el sofá. No sé, ya veremos a ver, ¿no? La verdad es que sí que tenemos, por un lado tenemos ganas y por otra nos queremos esperar un poquito más porque roto no está. Y hoy, por ejemplo, que le he dicho a Mauro que lo quiero sacar para lavarlo, sino mañana, porque ya hoy seguramente que llegaremos tarde, y aprovechar el sol, porque mañana hará sol, así que lo sacaré para lavar. Okay. Pero sí que es verdad que ahora hay muchos que están rebajados y valen muchísimo la pena de comprarlos. Hay uno súper bonito que te lo quiero enseñar. Vamos a entrar para que lo podáis ver también. Sí, se lo quiero enseñar a Mauro. Mira, por ejemplo, este de aquí ahora mismo está en 849 euros. Mira qué bonito, ¿verdad? Y este de aquí, este también es muy guapo. 1.399 euros. Había uno, no sé si lo habrán vendido ya, pero luego vi otro también. Sí, sí, este también. Ahora el sol no deja ver mucho. 674 está. ¿A cuál? Ah, 674 ahora. Más barato. Ah, sí. Habías dicho 800. Ah, sí, sí, sí. Y antes habías dicho 800. Eso, 674. Este creo que es para la gente que tiene la... ¿La tarjeta club? Bueno, te la haces. Te la haces. Pero hay sofás muy guapos. Que están muy bien de precio y tienen muy buena calidad. Este de aquí también me gustó mucho, la tela. Este de aquí. A mí lo que me da miedo son esos que no se desmonta la tela nada para lavarla. Porque me he mal acostumbrado con el de IKEA, que se desmonta enterito. Se desmonta enterito. Este de aquí vale 999. Vienen a ser por un estilo, ¿eh? Casi todos tienen el cherlón este. Miradlo ahí. Este es muy grande. ¿Este es muy grande? El cherlón, que son más pequeños. Ah, sí, este es, parece que es como para dos, ¿verdad? Sí. Miradlos ahí, los dos sentados. ¿Qué crees, Mauro? No sé, este me gustó. ¿Este te ha gustado? Yo los veo casi todos igual, ¿eh? Lo único que yo creo que cambia es la calidad de la tela. Este vale ahora 999 euros, así clarito. Este es en color verde, miradlo ahí, en tono verde, también está bien. Pero luego para combinarlo con los muebles y decoración y eso, como que no. Este es más... Tiene que ser algo más neutro, sí. Como lo que tenemos ahora, vamos. Mirad ese de ahí blanco, qué bonito también. También está chulo, ¿eh? Vamos a ver este. Y la mesa. La mesa también está chula por... 279. 279 euros. Este es un poco más caro. ¡Uf! Este es enorme, ¿eh? Este es enorme. Mauro dice que el que nos cabe es este. Vale 699. Está muy bien, sí, porque este es de uno. Sí. Está muy duro, rey. Bueno, es que claro, los precios varían por algo, seguro. Sí, la mesa también es muy guapa. 329 euros. Mira este. ¿Eh? Casi 2.000 euros.
Este es muy guapo, ¿eh? Ya, claro, lo vale. Lo vale, lo vale. Ya están vistos, my people. Hay cosas muy, muy interesantes. Están muy bien de precio. Hay muchos descuentos. Sí. Lo que pasa es que hay que medir también. Tendríamos nosotros que ver qué es lo que nos cabe en casa, Cari. Sí, claro, porque el problema es ese. Que estos de aquí son muy grandes. Ay, y los que son pequeños parecen como que son incómodos, como que son duros y como más de despacho, de sala de espera y eso. Los que realmente nos cabían parecían más así, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Pero bueno, de momento ya os digo, yo no estoy en eso. Quiero apurar un poquito más. Hay una suscriptora que ya me lo ha dicho como dos o tres veces, Susan, tienes que cambiar ese mueble. Y digo, bueno, con paciencia, todo llega. Todo a su tiempo. Los Mauros se van a quedar aquí jugando mientras yo entro allí. Mira el coche de Ian por donde vaya. ¿Tienen dos? A ver, ¿el tuyo, Ian? ¿Te hace caso o no te hace caso, Ian? Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Mis chicas, me enamoré de estas ramas así de primavera y el jarrón este de cristal cuesta 7 euros. Y las flores, mirad qué belleza, qué bonitas, que son por 13 euros. Os voy a narrar ahora un poquito porque había mucho jaleo y mucha gente. En esta sección hay muchas ofertas. Mirad estos jarrones por 10 euros, también podéis aprovechar ahora la oportunidad de comprarlo un poquito más barato, tienen varios. Varias cosas también de oferta, como esta vela que vale 5 euros, huelen muy bien porque en alguna ocasión yo he comprado. Estas no son de olor, estas simplemente para adornos, para adorno, cuesta 6 euros. Y me gustó mucho también este tiesto, que es para maceta de mimbre, mirad qué bonito, por 25 euros. Ese tampoco estaba de oferta, pero bueno, a quien le guste y si te hace falta, pues la verdad que está bastante bien. Me encanta la sección de ropa aquí en el GIS. Es donde más me gusta ver lo que es la ropa de cama, mantas, todo muy bonito lo tienen. Estas están de oferta, que son las básicas, y me gustaron mucho también estos cojines porque tienen forma así de rosa. Estos también me gustan, en tono así como más gris, y valen 16,50 euros. No están de oferta, pero bueno, esperaremos a ver si algún día los ponen de oferta, y si no, pues bueno, a quien le convenga, sí. Y también lo que son las fundas nórdicas, ya os digo, lo que más me gusta de esta tienda es lo que es la ropa. Esta funda nórdica ahora para este tiempo, súper bonita, por 34 euros, creo que es la de tamaño pequeño esta. Y luego también para los más peques tienen muchas ofertas de fundas nórdicas, como esta de la Peppa Pig, que vale 30 euros, pone, sí. Vale 30 euros, está genial, me gustó bastante también. Hay de diferentes temáticas. Y en esta sección es cuando entré a buscar los cepillos, que ahora os lo voy a enseñar. Y me gustó mucho también esta cesta de baño. Bueno, tienen varias cosas que están muy, muy bien. Ya veis, las etiquetas amarillas son todas, son de rebajas. Así que hay que aprovechar el tiempo este de las rebajas porque nos podemos ahorrar un dinerito. Estos valen 4 euros, 7,50 euros, dispensadores para el jabón. Están bastante bien. Estoy aquí en la sección de baño y encontré mi cepillo. Este es el que se me rompió y también está en color negro,
y ahora lo estoy en oferta a 3 euros. Justo ahí detrás, que me ha ayudado una señora a cogerlo porque no llegaba yo allá atrás del todo. Y ella bien alta y me lo ha cogido. 3 euritos y no sé, los dos yo creo que valen 3 euros. Voy a coger uno de cada porque creo que los dos deben de ir bastante bien. A ver si valen lo mismo. Si valen lo mismo me llevo los dos. Mis chicas, hay cosas preciosas aquí en el Yes que tienen mucha oferta también. Me gusta mucho la ropa de cama, las colchas, todo eso que tienen. Y encontré los cepillos que... ¿Qué no te gusta, cariño? A mí me gusta todo. Me gusta todo. Ya está bien. Todo tampoco, ¿eh? Ya, hay cosas que no. Lo he dicho en broma. Sí, hay cosas que no. Pero los cepillos estaban muy arriba y no los había visto. Ya me estaba yendo y digo, ay, déjame volver a pasar por el pasillo porque es raro que no los tengan, siempre tienen ellos. Y estaban arriba del todo, medio escondidos. Y una chica me ayudó a cogerlos. Al final me he quedado los dos. El negro se lo he cogido para Ian Mauro y el beige para mí. Uno para mi niño, otro para mí. Porque Mauro se cepilla con una esponja. Me peino con una esponja. Se peina con una esponja especial de pelo. Así que pocas veces el... Tú pocas veces has cogido el cepillo de pelo, ¿verdad? Cuando me tengo que desenredar mucho los rizos y está muy enredado. Sí. Pero yo utilizo una esponja que es para pelo afro, que te hace la forma. Claro. Que de hecho la tengo que cambiar porque compré una en Amazon, creo que fue que la pedí en Amazon. Hace tiempo. Y los agujeros que traen, trajeron dos, pero los agujeros son muy pequeños. Se la tendré que dar a mi hermano para que la utilice. Y yo me compraré una más grande, como una que él ya me dio. Lo que pasa es que la tengo muy viejita y me la tengo que cambiar. Sí, esas cosas se tienen que ir cambiando, igual que los cepillos de pelo. Que por cierto, yo he pillado a Mauro con mi cepillo alguna vez. ¿Sabes qué? Haciendo... peinándose la barba lo he pillado. Así lo he pillado a Mauro, sí, más de una vez. Bueno, sí, ahora aquí pasan coches, mejor vigilar. Que a ver, nosotros estamos en la acera, estamos en la zona donde está Mediamar y ahora vamos a cruzar para el otro lado. Hemos decidido de ir así a pie por no ir tanto en el coche, para caminar también un poquito, ¿no? Hemos aparcado cerca, pero... vamos a ir caminando para Pepco, porque vamos a ir a Pepco ahora, que el otro día no acabamos de verlo todo bien al 100%. Exacto. Yo le he dicho a Susan que vamos un momento, sí, porque el otro día Ian estaba en natación y aunque estuvimos un rato, nos entretenimos... ¡Uy, mi madre, que me mato! ¡Que te caes! Nos entretuvimos porque nos saludó una suscriptora, estuvimos mirando algunas cosas, bueno, ustedes ya eso lo vieron. Sí. Pero hay una parte de ese Pepco que no hemos visto, que eran la zona de juguetes. No, la zona de juguetes la vimos. Varias zonas. La zona de ropa. Sí, varias zonas. La zona de ropa no vimos. Y quiero comprar el serum que me compré, que por cierto, el serum ese que me compré de aquí del Pepco me encantó. Y también quiero ver a ver si hay ropita de niño para comprarle algo a Nazaret también. Quiero empezar a comprarle varias cosillas para cuando podamos ir a verlos, pues llevárselo a mi niña también. Pues bueno, vamos a cruzar aquí. Y está pues a este lado de aquí el Pepco. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. También hay aquí cepillos, pero estos son más pequeñitos, ¿eh? Por 3 euros. Tampoco sé si son de la misma calidad, pero se parecen bastante al que he comprado. He cogido este champú para los Mauros y también esta mascarilla que está a 4,20 euros y a 3 euros. Oh, también tienen de la marca esta que me ha gustado muchísimo, el jabón por 2,90 euros, el Marsella. Me llevé el azul el otro día, pues no sé si llevarme hoy este, luego lo cojo. Pero tienen para ropa negra y de color. Buenísimos, me encantó. También tienen para el suelo de la misma marca, de pino, de lavanda. Lo que no me gustó es el suavizante, ¿eh? No, este en concreto, este no me gustó. Los demás pues no lo sé, pero la verdad que este no. Ah, y lo que me gustó mucho también fue esto, este rollo. Buenísimo, ¿eh? Este os lo recomiendo muchísimo. Y vale 3,50 euros y la verdad es que cunde un montón.
Aquí está toda la ropita, qué bonita. Para mi niña, mírate la mini. Por 4,50 €. Ah, ¿ya lo tiene? Se lo compró su madre, ¿verdad? Mira este de ratolinas por 2,50 €, qué bonito. Mira. Este está súper bien de precio, ¿no? Mira, mami. Y la ropa me gusta mucho porque es de algodón. ¿Qué rey? Un cepillito, ¿verdad? No. ¿No? Es la Frozen. Ah, la Frozen. ¿Espejito? Y cepillo, claro. Cepillo. Para peinarte. Qué bonita la ropa. Tengo que venir y mirar bien para llevarme para ella. Mira este de la ratoncita por 2,50 €, Cari. Más larguito de atrás. Sí, el de abajo también. Y han traído cosas para Pascua, para adornar, por si queremos adornar alguna cosita así con huevos, de cerámica. Estos de aquí están muy bien de precio. Y también me llamó la atención estos vasitos, que es para poner los huevos. Antiguamente se comía mucho huevo así, yo no sé si todavía, pero en casa de mi abuela me acuerdo que había juegos de estos para comerte el huevo ahí, para mojar dentro. Y mírate este conejo, qué bonito también. Todo está más o menos entre 2 euros, 3 euros. Y este conejo también me encantó, mirad qué bonito, como si fuera césped, ¿no? Así, bien chulo, bien veraniego ya, ya empieza a venir ese tiempo de primavera que acontece. Este tiesto es una novedad, lo han traído nuevo, vale 5 euros, me llamó mucho la atención, la verdad que me gustó bastante. Y luego también me gustó mucho este en blanco y negro, que ahora por cierto se está llevando mucho estos colores de blancos, negros, neutros también. Y podemos ir combinando a un precio bastante económico. Y mirad este, este también es de una colección que suelen tener ellos. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. Ya grabé un poquito ahí dentro del Pepco, que tienen cosas bien bonitas, y lo que me gusta de este nuevo es que está todo tan bien organizado. Sí, a diferencia del otro, verdad que siempre hay, siempre está todo tirado, pero este no, este aparte lo están conservando muy bien también. Igual la gente que viene aquí no revuelve tanto, verdad, pero sí está muy bonito. He estado mirando muchas cosas y quiero venir yo con tranquilidad y paciencia, porque quiero comprar un par de cosillas por ahí, ya os he dicho. ¿Y qué he comprado ahora? Nada, ¿no? Ah, sí, he comprado solo el champú de Fructis, la mascarilla. Bueno, luego os lo enseño. Ya vamos para casa porque, como veis, se ha hecho de noche. Deben ser como las 8 ya, por lo menos. Sí, las 8. Las 8 de la noche ya. Las 5 o así, no mucho más. Sí, pero ya vamos para casa a cenar.
Y ahí al Mauro se va a ir a dormir también y nos quedamos Mauro y yo viéndonos una película. Algo veremos en la tele. Si no nos dormimos, en el sofá. Mauro ayer se quedó dormido. Empezamos a ver una... que era una serie, ¿no? Sí. Ah, no, un documental. Un documental. Un documental y Mauro se quedó frito. Estaba tan agotado. Estaba súper cansado. De acostarme más temprano durante la semana, porque esta semana pasada iba por las mañanas. Claro. Y ahí a las 11, aunque era viernes noche, estaba... frito. Me deja sola ahí en el sofá. Y para que me esté viendo la televisión a mí. Sí, eso es verdad. Me voy a acostar. Claro. Sí, porque si no uno se queda ahí mal... ¿mal dormido? Sí. Así. Con la boca abierta.